Hay que recorrer 10 kilómetros de terracería para llegar a la zona conocida como El Carrizal. Allí se lleva a cabo la perforación de 5 de los 7 pozos del acueducto El Carrizal, que alimentará el suministro de agua potable del municipio de La Paz. El pozo número 1 del acueducto está en proceso de exploración. Se perfora el suelo aproximadamente 150 metros de profundidad en busca de agua. El trabajo supera las 12 horas al día. Hacer presas para empezar a echar agua para mezclar lo que es bentonita, que haga lodo. El lodo sirve para la bentonita misma y el lodo sirve para todo lo que va cortando la barrena, es lo que va sacando para afuera. O sea, el mismo lodo lo va sacando para afuera, está circulando pues. Esta misma se llama circulación, va circulando y corre por un canalito. Entonces ese canalito hay que desensolvarlo, hay que sacar todo lo que va cortando la barrena y va saliendo, hay que sacarlo para que no vuelva otra vez para atrás para el hoyo. La bentonita sirve para que haga pared en el hoyo, conforme vaya haciendo el hoyo, haga pared y, como te comenté, vaya sacando todo lo que va cortando lo que es la barrena. Con el uso de maquinaria pesada, engranes, tubos pesados de metal y otros equipos, en este trabajo, como en cualquiera, existen riesgos. Esto que ustedes ven a mis espaldas se trata de la fosa de lodo. ¿Qué contiene? Contiene bentonita, un producto que se utiliza para que se adhiera en las paredes del pozo y no se derrumbe. Además, contiene agua y tierra de la misma perforación. Aquí existe el riesgo de que un trabajador caiga, ya que tiene una profundidad de 5 metros. Que caiga un trabajador y se hunda como si fuera un pantano y pudiera poner en riesgo su vida. Todo depende del sitio en que se instalen para determinar en qué riesgos están expuestos. Para ello siempre tienen que estar precavidos. O sea, yo soy el responsable de ellos. Tengo que estarlos, como te dijera, cuidándolos. De hecho, entrenándolos si son nuevos. Y con el riesgo que no caigan a la presa. Estando instalada bien la máquina, no, pero sí puede haber riesgos conforme el terreno donde esté uno. Si hay terrenos muy arenosos, si no se instala bien la máquina se puede hundir. Una vez concluido el proceso de exploración, se instala el equipo de limpieza. En otro punto muy cercano a la comunidad de San Pedro, los trabajos de limpieza de fondo de los pozos han iniciado. Para llevar a cabo el lavado de la tubería se inyecta aire a presión y se deja fluir la suciedad del pozo para que este quede listo para la extracción de agua. Estábamos inyectando un aire directo para que limpiara y destapara más un poco el pozo. A 126 metros llevamos ahorita y le vamos dando a tubo su limpieza, a su ranurado allá abajo. A la limpieza de esta hora nos la aventamos todo en el trayecto del día. Y luego ya sigue el equipo de bombeo para hacerle la prueba de aforo. Al sacar el químico, saca con todo y lodos, ¿no? Se tiene que sacar para limpiar el pozo, que se destapen las venas de los veneros pues, que hay en el subsuelo. Enrique y otros 20 trabajadores más se dedican a excavar para la colocación de pozos en el municipio de La Paz. Llevan cerca de 2 semanas fuera de su hogar. Aquí tienen que soportar las inclemencias del clima, pero poco a poco el trabajo va avanzando. El calor sí está fuerte, pero déjame decirte que no tanto como en San Luis. O sea, sí está fuerte que el calor, pero no tanto como en San Luis. ¿Qué tan difícil es trabajar con esas temperaturas? No, pues es algo, pero de todas maneras hay que echarle ganas. Pues. Se la irá adelante. Pues. ¿Y a qué hora se van? De 7 a 7 en vez hasta más, va a salir más rápido la chamba. Así es como de sol a sol, estas personas dedican su tiempo para tratar de llevar agua al municipio de La Paz. Se espera que los trabajos de exploración y perforación de pozos queden listos en un periodo de 2 meses. Toño Cervantes, Mega Noticias.